prosecute the international crime. It comes in throughout. And if we are not, we don't recognize it, there will be flaw in the analysis. My comment was simple on here when it says, by means of application of national and international criminal law. Even if we don't include the regional, international include already the regional dimension. So I don't see my comment being something out of the scope, out of the practice. It's still in there. And the regional offers some definition we don't have at the international level. The regional the definition of aggression in Africa does not include any role of the Security Council. The definition you have at the international level is politicized with the United States and the Security Council playing a role. So do you want to buy into the universal approach, which is more limiting the access to the justice, or do you want to keep a system which allowed to close the gap whenever there is a gap for impunity? You use the international system. Right now, you cannot prosecute George Bush. Okay? The US will use the veto. You cannot prosecute the Chinese. They will use the veto. The Russian, the British, the French, the same. While if they do something in Africa, within the regional legal system on the continent, we are outside of that international framework. Whether you call it universal jurisdiction or not, my comment is that the conceptualization of the notion of the criteria of jurisdiction should take into account the necessity to close the gap whenever there is a gap in the system. Thank you. No, solamente para decir que vamos a pasar a la siguiente discusión, pero que estoy de acuerdo con Roland, es decir, establecer criterios de derecho penal interno, regional e internacional cerraría expresamente todo el arco, todo el círculo. Obviamente partimos de la base de que el regional se incluye en el internacional, pero es verdad que hay regiones que específicamente tienen ya consolidado y Latinoamérica, el sistema interamericano de derechos humanos es probablemente el más paradigmático, donde hay principios ya consolidados que difícilmente los países que forman parte se saldrían de ese criterio. Pero efectivamente hay que tener en cuenta el criterio regional, cuando se ha ido consolidando. Criterios de aplicación del derecho penal interno, regional e internacional, desde mi punto de vista, cerraría todavía más esa posibilidad, pero, insisto, no pueden ser excluyentes. El criterio, desde mi punto de vista, fundamental, siempre tiene que estar permanente la protección integral de las víctimas ante el hecho de los crímenes de los que estamos hablando. Es decir, desde mi punto de vista, el criterio preponderante en este tipo de crímenes es la protección integral de la víctima y el concepto universal de víctima. Por tanto, cualquier criterio de interpretación que conduzca a ámbitos de impunidad o de desprotección se tiene que someter necesariamente al criterio que proteja más a la víctima. Esa es la idea, ¿no? De hecho, cuando se comenzó a aplicar los criterios de jurisdicción universal, en mi país, por ejemplo, ni siquiera estaban tipificados como tales los crímenes de lesa humanidad. Es decir, no pudimos incluir en la orden de detención de Pinochet o de los criminales argentinos de la represión el nombre lesa humanidad. Introdujimos genocidio haciendo una interpretación del derecho interno español que hizo coincidir y discrepar al juez instructor, al tribunal
luego al Tribunal Supremo y luego al Tribunal Constitucional. Cada uno de nosotros tuvo un criterio diferente. El del juez instructor, interpretando en el ámbito del genocidio el autogenocidio como categoría, que no es asumido y aceptado. Luego, el de la sala penal en la apelación fue aprovechando la definición de genocidio por razones sociales, específica del derecho español, entre 1972 y 1995. En 1995 se modifica el Código Penal y se elimina del concepto de genocidio los criterios por razones sociales, que es lo que justificó la inclusión. Y luego el Tribunal Supremo, o la Sala Penal, en el juicio contra el capitán Stilingo, dijo: realmente son crímenes de lesa humanidad, porque ya estaba reconocido desde el 2003 el crimen de lesa humanidad en la legislación interna española, y la sentencia fue año 2005. Y finalmente, el Tribunal Supremo dijo: no, tampoco son crímenes de lesa humanidad, sino crímenes en contexto de crímenes contra la humanidad. Es decir, cada uno de los crímenes, secuestro, desaparición, tortura, estaban tipificados individualmente en el Código Penal en el momento de cometerse, y por la acción sistemática no podían ser crímenes de lesa humanidad porque no estaban tipificados. Por tanto, utilizaba el criterio de positivista estricto y no el internacional, pero se cometieron en un contexto en el que en la comunidad internacional decía o se podía decir que estos son crímenes contra la humanidad. Fijaos en un mismo caso hasta dónde llega. Y el culmen definitivo y desquiciante se produce con la nueva reinterpretación de este concepto en el caso de los crímenes franquistas en el juicio contra mí, donde el propio Tribunal Supremo dice: realmente no es ni siquiera crímenes en contexto de crímenes contra la humanidad, sino que si hay una ley de amnistía, no podemos ni siquiera entrar en el estudio de los mismos. Con lo cual, el retroceso es absoluto. Por eso establecer criterios de interpretación, pero también de subordinación expresa del derecho interno al derecho internacional, una vez consolidado, desde mi punto de vista, es fundamental, porque si no, se puede producir una interpretación regresiva. Bueno, ahora vamos al principio del 2.1. No voy a leer, para creo que no es necesario, porque todos los tenemos a la mano, más bien entrar con algunos comentarios de manera directa. Algunos comentarios generales. Primero es la dificultad que se presenta de identificar cuáles son los delitos graves de derecho internacional. Ese es un problema que es evidente, decir cuáles son los delitos graves de derecho internacional. Podemos hablar de algunos clásicos, pero luego, y ahí podemos hablar de crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad, piratería, tráfico de esclavos, algunos que, digamos, ya se han consolidado históricamente, pero también podemos tener otros que van que se van desarrollando, e inclusive cuando los tenemos, y es un punto que voy a tocar también, es con qué nivel de desarrollo los tenemos. Y otro punto que quiero señalar acá es la necesidad de recurrir a los trabajos preparatorios de las convenciones que ahorita tenemos. Eso es un elemento esencial respecto a la jurisdicción universal. Gran sorpresa revisando trabajos preparatorios. Uno va a la Convención contra el Genocidio, por ejemplo, y ve en la parte preparatoria cómo eran los postulados, cómo se iba presentando desde el primer proyecto de Lemkin, incluyendo la jurisdicción universal, las distintas propuestas de los estados sobre jurisdicción universal,
otros estados que en esa coyuntura, por el contrario, hoy tienen una posición pro jurisdicción universal y en ese momento no la tenían, y aquellos estados que hoy día tienen una posición contra jurisdicción universal en ese momento la tenían pro jurisdicción universal? Y el caso paradigmático para mí, por ejemplo, en el caso de genocidio, es el caso de Irán. El caso de Irán es fascinante. Irán incluso presenta un proyecto de artículo referido al crimen, al ejercicio de la jurisdicción universal para el caso de genocidio. Entonces, y quienes se oponían en ese entonces precisamente para el crimen de genocidio, por ejemplo, teníamos en esa lista a Estados Unidos, o sea, a Bélgica. Bélgica estaba en contra del establecimiento de jurisdicción universal. Claro, con otros temores, otras consecuencias, creían que también ponían en riesgo el establecimiento de una Corte Penal Internacional, que era uno de los proyectos que ya se había también anunciado, que se había solicitado a la Comisión de Derecho Internacional elaborar desde el año 46, pero hay que ir ahí, a esos trabajos preparatorios. Lo mismo, por ejemplo, con el caso de tortura. La Comisión de Tortura tenía un desarrollo tremendo sobre ello y fue uno de los puntos de mayor dificultad del establecimiento de la jurisdicción universal, pero hay que recurrir a esos trabajos preparatorios para identificar. Ahí nos va a permitir identificar algunos crímenes y las discusiones que habían. Y no solamente las discusiones, sino que en esas discusiones, además, los estados ya anunciaban para cuáles otros querían que se ejercía la jurisdicción universal. Entonces, no solamente para ese crimen específico, sino que ese delegado en ese momento dijo, bueno, sí, para genocidio, pero también creemos que, por ejemplo, debe haber para tráfico, para esclavitud. Ah, pum, y coges un concepto, un tipo penal que ya lo había desarrollado, que hoy en día se olvidaron que lo dijeron. Pero hay que ir ahí y hay que identificar ahí cuáles son, a partir de esas intervenciones, con cuáles, digamos, hay un mayor consenso y a su vez identificar a cuáles creían que sí tenía jurisdicción universal. Ahora, y eso lo podemos ver en los trabajos de los tratados y a su vez también en las discusiones de la Comisión de Derecho Internacional en los distintos proyectos que han tenido, sobre todo pensando para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, así como para el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Que ahí hay intervenciones no solamente por parte de la Comisión, sino tal vez cuando recibían los inputs por parte de los estados en sus discusiones en el marco de la Sexta Comisión y sus comentarios a estos de aquellos tipos penales que podían llevar también o implicaban el ejercicio de la jurisdicción universal. Creo que un elemento importante es que el listado sea referencial. Y eso es algo que está recogido en el proyecto de Princeton. No podemos hacer un números clausus de delitos. ¿Por qué? Porque no nos pondríamos un corsé y evitaríamos el desarrollo de los tiempos. Una suerte de cláusula Martens aquí, abierta al desarrollo progresivo del derecho internacional respecto a determinados, para el desarrollo de nuevos delitos. Ahora, si hacemos una revisión de qué es lo que se ha venido trabajando en tipos de principios, Amnistía en 99, la Asociación de Derecho Internacional en 2000, Princeton 2001 y Cairo Arusha 2002, ¿cuáles son los delitos identificados y en los cuales hay un relativo consenso? Primero, partamos que los cuatro coinciden que se trata de delitos graves conforme al derecho internacional. Y siguiente, pasan a hacer un listado de cuáles crímenes. Estos crímenes, tenemos a la piratería, coinciden los cuatro. Crímenes de guerra, Amnistía Internacional, la Asociación de Derecho Internacional y Princeton y Cairo coinciden, pero hay una particularidad ahí, es que salvo el de Princeton, los otros principios sí hacen referencia expresa a aquellos en el marco de un conflicto armado interno y en un conflicto armado no internacional. El de Princeton lo deja de manera general, no implica que no estén cubiertos, pero creo que sí es importante, cuando vaya un poquito más adelante voy a desarrollar, es hacer esa referencia a cuando hablamos crímenes de guerra, hay que identificar el contexto para poder dar una mayor aplicación y no solamente se entienda que crimen de guerra igual conflicto armado internacional y que quede de lado conflicto armado interno. Y eso va a tener una consecuencia precisamente por el desarrollo normativo que tienen a través de los tratados, de los convenios de Ginebra y el protocolo 1 y el efecto que tiene el protocolo 2 de no decir cuáles son los crímenes graves para el caso de conflictos armados internos. Luego,
coinciden con genocidio, los cuatro coinciden, con tortura, los cuatro coinciden, y con lesa humanidad coinciden los cuatro. Esos son, digamos, piratería, crímenes de guerra, genocidio, tortura, lesa humanidad, resumiendo, son aquellos que tienen un reconocimiento en estos cuatro, este ejercicio de cuatro suertes de principios sobre el ejercicio de la jurisdicción universal. Ahora, y acá se planteaba un debate, es decir, ¿tenemos que identificar con mayor precisión los delitos o hay que dejarlos de una manera amplia? Ahí, y eso es algo que se ha venido señalando inclusive dentro del marco de los debates del grupo de trabajo de la Sexta Comisión, de señalar que hay que establecer, oye, esos no son tipos penales en realidad de delitos, sino más bien categorías. Entonces, ¿cuál es finalmente el desarrollo que estos tienen? ¿O a cuáles se les aplicaría? Por ejemplo, si lo llevamos con estos que ya están, digamos, que tienen bastante reconocimiento, si nos vamos a crímenes de guerra, a todos los crímenes de guerra, a las infracciones graves, ¿cuál definición de crimen de guerra vamos a utilizar? ¿La de los convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos? ¿O vamos a utilizar aquella prevista en el Estatuto de Roma, que tienen, en algunos casos, algunos conceptos iguales, pero también tienen otros diferentes? E inclusive, dentro de ellos, vamos a desarrollar desarrollos progresivos de estas definiciones dentro de crímenes de guerra, por ejemplo, pensando en la propuesta de Noruega de incluir las bombas, la prohibición de uso de bombas racimo para como un tipo de crimen de guerra. Entonces, hay que buscar, creo, en algunos casos, identificar no solamente la categoría, sino también de buscar en la medida de desarrollar, pero siempre teniendo presente un número abierto. O en el caso específico de crímenes de guerra, hacer la referencia, crímenes de guerra, tanto para conflictos armados como conflicto armado interno. Ya el desarrollo podemos pensar, o hacemos remisión a un instrumento en específico para darle mayor referencia a los estados, es decir, cuáles son los tipos penales que a su vez tienen que incorporar en su ordenamiento interno, porque vaya a ser que incorporen alguno que no necesariamente se adecua al tipo internacional, y ahí tenemos un problema. Por ejemplo, si vemos la legislación canadiense sobre el particular, vemos que tienen distintas definiciones de tipos penales que no necesariamente sigue aquella de estos tratados, inclusive son más amplias. Entonces, si quisieran ejercer la jurisdicción universal para esto que supera la definición prevista ya en estos instrumentos, se podría ejercer, correspondería ejercerla, ¿cuáles serían los límites? Entonces, en la medida que podamos, y ahí me sumo, señor, desarrollar esto sin caer en un preciosismo desarrollo, busquemos que se haga una nomenclatura mayor de estos, y eso va a permitir a los estados tener mayor facilidad para efecto de incorporar en su legislación nacional aquellos crímenes que se ejercen sobre los cuales está la jurisdicción universal. Lesa humanidad me parece fundamental incluirlo, precisamente porque ahorita además no tenemos un tratado sobre lesa humanidad. Tenemos referencias, tenemos el proyecto de código de crímenes contra proyecto de código contra la paz y la seguridad de la humanidad, que establece una definición, pero tenemos el Estatuto de Roma, pero no tenemos un instrumento específico sobre el particular. Y justamente ahorita ya están en el marco de los trabajos de la CDI. Murphy ha presentado una suerte de primer proyecto de artículos preliminar para que sea discutido en el marco de la comisión, y creo que es importante apuntalar. Él no menciona en su último informe, en el último informe, el establecimiento de la jurisdicción universal, porque dice que los va a desarrollar en los siguientes artículos, pero sí sería importante que haya un reforzamiento para que se establezca en estos próximos artículos que vaya presentando, que vaya la idea ahí de la aplicación de la jurisdicción universal. Ahora, con los delitos identificados, hay otros que no están en el listado que he señalado. Está desaparición forzada, está ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, que son, y una tercera, con desapariciones forzadas y ejecuciones extralegales sumarias, digamos, hay ámbito para desarrollarlo.
Sí me llama la atención la última, que son otros actos inhumanos, tales como uso ilegal de la fuerza, que constituye una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Creo que se ha utilizado todo un lenguaje para no utilizar la palabra agresión, precisamente. Pero no sé si en términos jurídicos esta definición nos permite solucionar la referencia a agresión. Porque vamos a tener que entrar acá a desarrollar cuál es el uso ilegal, bueno, uso, como uso ilegal de la fuerza, una violación manifiesta. Entonces, pero si nos vamos a remitir a la carta y vamos a ver el uso ilegal de la fuerza y el uso de el desarrollo del uso de la fuerza a través de lo que establece la carta, no establece responsabilidad penal individual, establece otra cosa, establece un mecanismo a nivel de relación de Estados, no establece una definición del tipo penal de agresión como está previsto, como se incluyó en el Estatuto de Roma. Entonces, y además, el uso de los términos uso de la fuerza tiene un desarrollo completamente, no necesariamente armónico dentro de la propia Carta de Naciones Unidas, en aquellas disposiciones del artículo 2 con aquellas previstas en el capítulo 6 y 7 que utilizan, referencias distintas, no necesariamente uniformes respecto al uso de la fuerza. Entonces, aquí es o hablamos de agresión o busquemos quizás algo más específico o hagamos una referencia a los crímenes ya previstos en el Estatuto de Roma, que nos permitiera salvar, porque ya están per se en el artículo 5 nombrada agresión, aunque está desarrollada, va a estar desarrollada más adelante. Entonces, pero sí me genera una dificultad de que quede así, tantas palabras para no querer nombrarlo con su propio nombre. Ahora, lo que sí, si vemos los trabajos y desarrollos de cómo los estados han estado participando en el marco de las deliberaciones de la Asamblea, de la Sexta Comisión, pues coinciden prácticamente en todos los que están en el proyecto. Salvo las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Ese no está en el listado que ha presentado la presidenta del grupo de trabajo. Es el único que no está, pero hay ámbito para cubrirlo. Y los estados, si bien hay posiciones más o posiciones en contra, por ejemplo, China hasta ahora solamente ha dicho que hay para piratería, si hay un... No ha sido frontal para rechazarlo o desconocer su existencia cuando han sido mencionados. Entonces ahí hay un espacio que nos permite poder desarrollarlo. Y sobre todo, insisto, una cláusula abierta para nuevas figuras que se señalen. Si vamos al también otro elemento es cuando se hace referencia a delitos graves de derecho internacional, nótese la diferencia que hay con el Estatuto de Roma de la Corte Penal, que habla de the most serious crime, los crímenes más graves para la comunidad internacional, que es un fraseo distinto que el que se utiliza acá, pero cubre la idea, porque no necesariamente sean acá aquellos que podemos decir como los más graves, pero permite. Permite una observación que decir que si se mantiene no creo que no generaría tanta dificultades. El uso sí, genocidio está bien, lesa humanidad, crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado, pues como señalaba, pues habría que ahí desarrollarlo más a crímenes crímenes de guerra y en el o sí, crímenes de guerra en el marco de conflictos armados, sea internacional y no internacional, para efecto de hacer la precisión sobre estos supuestos de no internacionales. Y ahí quedaría contra el comentario del 2.1. Gracias. Quizás algunas explicaciones del contexto en el que se confeccionó este principio, que explican un poco la redacción, ¿no?, del principio 2.1.
crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado, de alguna forma se estableció, sin necesidad de abundar más en conflicto armado interno o conflicto armado en general, crímenes de guerra, porque ya la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la propia Corte Penal Internacional, al hablar de conflicto interno y los criterios de los tribunales de la ex Yugoslavia y demás, consideran la equiparación a efectos de punición como crímenes internacionales el conflicto armado interno o internacional o de guerra, ¿no? El caso de Colombia, por ejemplo, ya está esa categoría superada, primero por la propia investigación, no solo por los convenios del 49, sino la propia investigación y planteamientos de la Corte consideran, y de hecho llevan una investigación ya acompañando a Colombia desde el año 2006 o 7, si no recuerdo mal, el conflicto armado interno y más después del reconocimiento expreso no ofrece ninguna duda. Es decir, se puede decir conflicto armado interno, pero es que conflicto armado con carácter general incluye crímenes de guerra, incluye otros crímenes que tienen la categoría de crímenes internacionales, aun cuando el conflicto armado sea interno. Lo único es que habría que declarar el conflicto armado interno. Ese sí es un problema. Es decir, en el caso de Colombia se ha venido debatiendo si había conflicto armado interno o no. El gobierno o algunos gobiernos colombianos negaron la existencia del conflicto armado interno. Es decir, Uribe negó hasta el día de hoy que exista conflicto armado interno y solamente había acciones terroristas. El gobierno Santos, a partir de 2011, reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Entonces, la perspectiva de enfrentamiento de la situación de los grupos guerrilleros y demás cambia sustancialmente y se equipara un poco a los planteamientos, por ejemplo, que la Cruz Roja estaba haciendo, ¿no? Entonces, hay problemas en la definición de un conflicto armado interno. Por ejemplo, lo mismo que se hace esto para las FARC, se está negando para las llamadas bandas criminales, que son los herederos, aunque se niegue que sean herederos de los paramilitares, ¿no? Por tanto, la cuestión es si se define como conflicto armado interno o no se define como conflicto armado interno, y por eso se puso conflicto armado. Es decir, para no entrar en si se tiene que definir el conflicto armado como interno o no, sino procurando un ámbito mayor. Es decir, conflicto armado es la confrontación de fuerzas, basta con que internacionalmente se reconozca como tal, aunque el propio país lo niegue. Ese es el tema, ¿no? No es un tema menor, o sea que sí podemos abundar en el mismo, pero nos vamos a meter en un terreno muy espinoso. Es decir, si decimos conflicto armado interno, ¿quién define la existencia del conflicto armado interno? Es decir, y el caso colombiano es paradigmático, es decir, ¿es el gobierno, el presidente de la República o el ente legislativo correspondiente, o instancias internacionales? ¿Qué instancias? Evidentemente, si es Naciones Unidas, si es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o eventualmente la Asamblea General, pues estaríamos en un contexto totalmente diferente. El caso, por ejemplo, de Libia, ¿no? Cuando el Consejo de Seguridad decide la intervención de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía, porque consideran que hay un conflicto armado interno y que se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por tanto, hay que tener en cuenta a la hora de debatir sobre el conflicto armado esos aspectos que quería poner de referencia. Tipos penales abiertos. Sí, es decir, estamos de acuerdo en que no es un numerus clausus. Quizás en la expresión de otros actos inhumanos se puede incluir. De hecho, es uno de los apoyos, por ejemplo,
en los que la categorización de crímenes económicos puede tener su anclaje, ¿eh? Como partiendo de que es una definición que viene en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿eh? De cualquier otro acto inhumano, similar naturaleza o con efectos que puedan producir resultados similares. Además, es un mínimo. Siempre no puede haber conflicto entre, en este sentido, entre que no se diga todo o se trate de limitar. Siempre es un mínimo. Si hay más protección en el derecho interno, perfecto. Ocurre con el tema del convenio de la prevención y represión del genocidio. Establece algunas limitaciones, en las cláusulas, el artículo 6, si no recuerdo mal, pero lógicamente si la protección interna es mayor o da más entrada al principio de jurisdicción universal, genial. Es decir, siempre es el mínimo. Si hay más protección, nunca puede haber contradicción, ¿no? Sí es verdad que faltarían algunos. Estoy pensando, por ejemplo, o hacer una mención a aquellos otros que vengan reconocidos como tales en convenios internacionales, que creo que está después. Estoy pensando, por ejemplo, en el de todo el tema de UNESCO, de patrimonio cultural de la humanidad, etcétera, lo que ha ocurrido ahora con la destrucción de elementos histórico-arqueológicos en Irak con ISIS, con el Estado Islámico, ¿no? La convención del 54, si no recuerdo mal, expresamente establece, de la Haya, establece el principio de jurisdicción universal en la persecución de este tipo de crímenes. Es decir, es verdad que no hay, no está mencionado, pero tendríamos que ver después el siguiente, creo que es el 3, ¿no? El principio de extraterritorialidad de la ley penal. Solo tendríamos que definir o debatir si lo incluimos como un delito de persecución transnacional, es decir, principio de extraterritorialidad y no de jurisdicción universal. Entonces, bueno, pues es, yo creo que habría que analizar las convenciones respectivas. Es evidente que entra en la categoría del principio 3, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera. Estos otros que están previstos en convenios específicos, deberemos de analizar de si son crímenes de lesa humanidad o crímenes especialmente protegidos con carácter extraterritorial. Desde mi punto de vista, el que citaba en el convenio quizás participa más de la naturaleza de crimen de lesa humanidad, integrando lo que es el patrimonio espiritual y cultural de la humanidad como parte en sí misma del género humano, que en otro diferente. Y bueno, se puede decir, para cerrar esa cláusula, una sin perjuicio de mayor protección. Se puede introducir, es una fórmula que se utiliza en muchos ámbitos legislativos o normativos. La expresión al crimen de agresión, sin mencionar el crimen de agresión, es porque se suscitó una importante polémica dentro del Congreso de Madrid. Hubo potentes discusiones a favor y en contra, pero realmente la petición y la argumentación sólida fue de Benjamin Ferenc, que él desde los planteamientos de hace mucho tiempo está promoviendo la definición y la inclusión del crimen de agresión, no solamente el Estatuto de Roma, que ya está, aunque no definido, sino en cualquier otro instrumento de protección jurisdiccional, como puede ser la jurisdicción universal. Ante la discusión de mencionar la agresión o no, se dio
una fórmula que es el de la que aparece aquí, que fue consensuada en el borrador inicial para suscitar la discusión, es decir, sabíamos que este va a ser un punto de debate en los grupos de trabajo para al final, con los aportes que se vayan aportando, pues decidir si finalmente amerita la inclusión como tal o no, o una referencia al Estatuto de Roma. En mi opinión particular, lo que ocurre es que yo no soy partidario de la referencia, cuando hablamos de jurisdicción universal, al Estatuto de Roma, porque no quiero confundir la jurisdicción penal internacional con la jurisdicción universal. Obviamente, tenemos definiciones en el Estatuto y partimos de ellas, claro que sí. Es decir, como criterio integrador de interpretación y aglutinador de todo el ordenamiento jurídico internacional, nos vale. Pero quizás tendríamos que reflexionar más en profundidad para eludir esa remisión al Estatuto de Roma, porque entonces nos limitamos, o estamos nosotros limitando también, porque estamos poniendo como fuente de emanación del derecho al propio Estatuto. Si decimos en los términos del Estatuto, si el Estatuto nunca llega a desarrollar ese precepto, jamás podremos saber qué está ocurriendo. Y no es precisamente un tema pacífico en el Estatuto de Roma, como ya hemos visto. Es decir, llevamos 12 años desde, no, 12 años de actuación de la Corte desde el 2002 y todavía llevamos 16 desde el 2000, desde 1998, cuando son 17, ¿no? Uh-huh. Y todavía no creo que haya perspectiva de definir qué es el delito de agresión y no creo que vaya a haber consenso. Entonces, bueno, ese es un tema que está ahí, que realmente sí consideramos que era necesario incluir esa referencia. La remisión al Estatuto es complicada por lo que acabo de decir y la definición de ese crimen que estamos mencionando aquí, se le puede dar un contenido a otro, pero pesó mucho la propia petición y argumentación de Benjamín para la inclusión a debate. I will favor a recasting of that paragraph to show that the crime committed in the context of armed conflict, it's war crime. It's nothing else. Changing the term will not help. Illegal use of force, it's also aggression. Now, if we have recasting by category, we could have genocide. Yes, it could be a category, even though it's crime against humanity. But when we have crime against humanity, such as, and we leave it open, so it's not every crime we are listing, war crimes such as, and we list few of them, and then everything remain open. We can use the crime of aggression, use the concept of aggression without referring to the Rome Statute so that we don't buy the definition adopted at the review conference. But we need those general categories to show that these crimes fit within these categories and then open it for more crimes without providing an exhaustive list. But I will not support the reference to the Rome Statute because it's just one instrument among your others and not everyone is party. The UN Charter is quite different because everyone is party to the UN Charter. There are political manipulation, but still everyone is party to it. Well, the Rome Statute have not reached that level yet. Thank you. Thank you.
Bueno, yo también cuando leo el principio 2.1 entro como en un conflicto conceptual sobre los crímenes que están contemplados. En particular, porque se hace un uso indistinto sobre delitos de derecho internacional y crímenes de derecho internacional. Entonces, yo sí sería de la opinión que valdría la pena diferenciar los crímenes graves reconocidos en derecho internacional y colocar la categoría de genocidio, lesa humanidad, y bueno, claro, crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado, independientemente del desarrollo de nuevos crímenes. Y los delitos de derecho internacional y incluir ahí las categorías ya ampliamente reconocidas en derecho internacional como la piratería. A mí los crímenes que en particular me causan conflicto porque no entiendo aún el alcance de que se encuentren contemplados aquí es el tema de tortura, desaparición y ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, ya que yo los interpreto estos tres como más que como crímenes, como categorías independientes a reserva de que estos pueden ser crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, yo los vislumbro más como violaciones graves a derechos humanos, que la consecuencia es que ameritan responsabilidad estatal y no responsabilidad penal individual. Y eso es porque, de acuerdo al desarrollo de los tratados internacionales que contemplan estas tres conductas, sí establecen un link de participación con autoridades del Estado para que se puedan cometer. Entonces, a mí todavía me causa conflicto la introducción de estos tres, de estas tres categorías de modo aislado al contexto de lesa humanidad o a los crímenes de guerra como tal. Entonces, no sé si esto atiende a una explicación previa que no tengo clara o si esto es a causa de una interpretación mucho más amplia de cómo tenemos que vislumbrar en actualidad estas conductas. Por completar la reflexión de Nancy, la expresión concreta de este tipo, de cada uno de estos tipos, obedece, aparte de la convicción, a que ya están reconocidos como tales en Pristo. Y entonces, las torturas me refiero, no queríamos volver atrás. Es decir, luego también va en función de la propia interpretación que la jurisprudencia del Tribunal Penal de la ex Yugoslavia y de Ruanda ha ido haciendo de, quiero recordar el caso Kunarak, por ejemplo, la interpretación que hace de un crimen de tortura dentro del conflicto armado, aunque sea una acción aislada con entidad propia de considerarlo como un crimen de lesa humanidad, ¿no? En cuanto a la desaparición forzada, porque realmente se produce después con la Convención de 2006 y ahí hay un debate de si se considera con naturaleza de crimen de lesa humanidad, que viene reconocido en el Estatuto, pero también en la Convención se le da como entidad propia y permitiendo incluso la participación de actores extraestatales. Por ejemplo, pues todo el tema de la acción sistemática, como puede ser grupos paramilitares, grupos guerrilleros, organizaciones en un conflicto armado interno o en acciones terroristas, etc., ¿no? Las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, exactamente igual, ¿no? Es decir, esa es la razón por la cual se especifican, ¿no? Porque tienen instrumentos específicos que pueden, que los categorizan con entidad propia, al margen de la recogida de los mismos en el Estatuto de Roma. Haces una reflexión y si no, interrumpimos. Entonces, Naomi.
Bueno, cuando la primera vez que leí esto, mi reacción inicial fue de ver eso de otros actos inhumanos, de que bueno, eso está mal puesto, está dentro del Estado de Humanidad, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Entonces, creo que a lo mejor eso debiera de quedar hasta el final, ¿no? No donde está, y que el tal es como no me parece, ¿no? Yo pondría agresión, ¿no? Y punto, como una de las cuestiones, porque creo que, o sea, estaba viendo ahorita la definición de en el Estatuto de Roma, nos guste o no, la primera parte dice lo mismo que está aquí, ¿no? O sea, no tiene que venir con todo su bagaje y sus agregados y su todo, ¿no? Pero puede insertarse como algo que ya hay definición, ¿no? Y dejar de último eso de otros actos inhumanos de semejante gravedad y naturaleza o algo así, ¿no? Que deje claro que no estamos hablando solo dentro del contexto de lesa humanidad, que es un poco lo que me preocupó. Lo que pasa es que, lleva razón, lo que pasa es que esa categoría o esa mención siempre se hace referente a la única categoría en la que podrían entrar, que es en crímenes de lesa humanidad, claro, porque no entrarían, por lo menos en este momento, no entrarían en la categoría de genocidio, en ningún caso, y mucho menos después de la interpretación que hace 2 meses hizo la Corte Internacional de Justicia al negar el carácter de genocidio a Serbia contra Croacia contra Serbia, ¿no? Que ha acogido todavía un criterio mucho más restrictivo del genocidio. Por tanto, tampoco en el de agresión entrarían otros actos inhumanos, ¿no? Entonces, la mención de otros actos inhumanos siempre iría definido o referido a la inclusión dentro de la categoría de lesa humanidad o de normas convencionales que definieran, pues no sé, podemos pensar en cualquier otra agresión de esa naturaleza. Sí. Señor, gustaría decir algo breve sobre la inclusión de ciertos crímenes en el listado del principio 2.1. Yo creo que me gustaría poner en contexto lo primero. Al final, la jurisdicción universal se fundamenta, de algún modo, en el último mecanismo para luchar contra la impunidad, en el sentido en el que si ciertos crímenes de especial gravedad no responden o no reciben respuesta en sus estados, en sus propios tribunales, entonces se recurre a la jurisdicción universal. Muchas veces caemos a lo mejor en el error de pensar que los crímenes que tienen que caer bajo el paraguas de la jurisdicción universal siempre tienen ese carácter masivo, sistemático, general, y a veces lo confundimos con el genocidio o con crímenes de lesa humanidad. Me gustaría recordar aquí que, por ejemplo, la piratería no tiene que tener ese carácter masivo y nadie duda que sea de jurisdicción universal. Del mismo modo, pienso en crímenes de guerra. Hace 3 meses, en virtud de la jurisdicción universal, Suecia, tribunales suecos, condenaron por crímenes de guerra a un rebelde sirio que había cometido lesiones en términos de crimen de guerra en el conflicto armado de Siria. Y no era masivo, y realmente se le condenó en virtud de la jurisdicción universal. Y del mismo modo quiero pensar entonces en la tortura como uno de esos crímenes que también tienen naturaleza y persecución universal, que están ya recogidos en otros principios y por tanto sería un paso atrás eliminarlos, y que atiende a ese elemento, esa característica de a lo mejor un funcionario público, que a lo mejor ya no lo tiene que tener la lesa humanidad, tal y como se ha ido interpretando, esa evolución en la interpretación, y tampoco tiene que ser sistemático ni general. Claro, uno se pregunta, pero bueno, es que en el caso de la tortura, una sola tortura podría abrir un caso de jurisdicción universal. Yo digo que sí, si efectivamente existe una impunidad constante y no se responde a este caso, la jurisdicción universal debería representar una solución. Y aquí me gustaría recordar el caso de Pinochet. Si Pinochet hubiera sido extraditado, hubiera sido en virtud de torturas y no de lesa humanidad.
y eso por la convención, que sí, que por supuesto en el caso de Pinochet se trataba de torturas que eran sistemáticas, que eran generales, que se podría haber reconducido por la lesa humanidad, pero atendiendo a la oportunidad jurídica de la ley española, la británica y la chilena, se basó en torturas. Y aquí pienso también a lo mejor en la posibilidad de recuerdo el caso de las torturas, aquel escándalo en Georgia, en Calabozo, donde la policía, sin seguir un plan sistemático general, practicaban torturas. Si efectivamente no hubiera salido a la luz como un grandísimo escándalo que despertó y activó la jurisdicción nacional en virtud del principio de territorialidad en la propia Georgia, podría haber sido un caso de jurisdicción universal si ante esa impunidad se hubiera presentado el caso fuera de Georgia. Por eso creo que en lugar de centrarnos en solo aquellos crímenes que tienen un carácter general, masivo, sistemático, no debemos de perder de vista que existen otros grandes crímenes que pueden caer bajo el contexto de la jurisdicción universal. Nancy, ¿lo tenías así o es que no lo quitaste? Ah. No, decía solamente, Navi, por completar, la mención a otros actos inhumanos es la letra K del punto 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿no? Cuando dice a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad, y luego la letra K dice otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física, la salud mental o física, que es un poco la cláusula que establece el Estatuto de Roma como para decir numerus apertus, no numerus clausus. Solo para contestarte, esa es precisamente mi preocupación, que no quiero que se entienda que actos inhumanos solo se den en el contexto, es un poco lo que vos estabas diciendo, no generalizado, es sistemático, de un ataque a población civil, porque varios de las cosas que hay aquí no son de esa naturaleza, ¿no? Entonces, esa era un poco mi preocupación, que se entendiera como algo que no necesariamente está ligado a la definición de crimen de lesa humanidad, precisamente por eso. Yo creo que eso se podría completar introduciendo la cláusula sin perjuicio de la protección que en tratados, convenios específicos se puedan dar a actos de este tipo, ¿no? Solo esa, con relación a ese último punto que hace referencia con relación a otros tratados, y no lo limitaría a tratados, o sea, lo tendría que dejar abierto porque nos estaría excluyendo, y es un poco lo que pasa con el cuando vamos al principio 2.2 en la parte final y cualquiera otros que se definan como tales en convenios o tratados internacionales. Entonces, si hacemos eso, estamos dejando todo aparte del derecho internacional constitucionario de lado, y preferiría aún más bien una referencia ahí general para poder abarcar tanto aquello que estén tratados como al derecho internacional constitucionario. Yeah, I don't think one of the issues Naomi raised has been addressed, because the way it's drafted and other inhuman acts, such as the illegal use of armed force, it looked like the illegal use of armed force is an inhuman act. So that should move as a standalone and have the other inhuman act as ending. Sí, no son categorías equivalentes, es decir, actos inhumanos y luego está la categoría de agresión. ¿Hay alguna palabra más? Vamos a interrumpir aquí para el almuerzo.